Amigos, sean bienvenidos a más un vídeo aquí en mi canal y hoy vamos a hacer un recorrido muy hermoso por el Palacio Postal o también conocido como la Quinta Casa de Correos. Este maravilloso edificio tuvo su inicio de construcción en 1902 con verdaderas obras de arte, ¿sí? Los detalles de los pórticos, las gárgolas, la herrería de bronce dorado, la majestuosa escalinata hecha con mármol mexicano que conduce a la planata abajo al primer piso y los bronces elaborados en la fondería Pignone de Florencia, Italia. Actualmente en el Palacio Postal se ofrecen diversos servicios como la venta de estampillas, envío de cartas y tarjetas, servicios de express de mensajería y paquetería, renta de apartados postales, expedición de cartillas de identidad postal, giros postales, cajas para la entrega de mercancía y productos de filatería, entre otros servicios. Los visitantes, además de utilizar los servicios que ofrece el Servicio Postal Mexicano, Correos de México, y admirar los detalles arquitectónicos del edificio, pueden recorrer la exposición permanente de objetos postales y filatélicos que muestran la evolución que ha tenido el Servicio Postal en nuestro México lindo y querido. En inmueble es también un importante espacio cultural en el que se realiza el último miércoles de cada mes noche de museos y en donde se han montado exposiciones artísticas de diversos temas. ¿Sí? Por su valor estético relevante, el Palacio Postal fue declarado el 4 de mayo de 1807 Monumento Artístico de la Nación en México. Y aquí ustedes pueden ver diversos artefactos donde nos enseña un poco de la historia de los postales y filatélicos de México, como esta linda moto, como ustedes pueden ver, maravillosamente conservada, esta otra máquina de escribir, que es muy antigua, una báscula de un kilo. Son artefactos muy muy interesantes que de hecho me hizo pensar en cómo sería México en ese entonces, ¿no? Muy antiguos los equipamientos, las máquinas, muy antiguos todo, todo. Incluso dejé también con las imágenes de las descripciones de cada equipo, equipamiento, de cada máquina, para que ustedes puedan dar pausa en el vídeo y leer si así les desear, ¿sí? Es muy interesante, de hecho, si tú vives en la Ciudad de México y nunca has ido a visitar, te lo recomiendo muchísimo. El lugar es hermoso. Mira este mapa antiguo de México, increíble. Sí, ese buzón, que era de hecho de una penitenciaria, muy interesante. Mira este otro vehículo, una carreta de correo. Qué interesante, amigos. De hecho, tú te imaginas cómo era en la época, ¿verdad? Llena de paquetes ahí, con cartas, indo y veniendo de un lado a otro. Muy, muy hermoso, de hecho. Caja fuerte, mira cómo es hermosa. Es una caja fuerte que pertenecía a los correos. El correo mayor, un oficio, de hecho, es un oficio muy bonito, ¿no? Trabajar en un correo tan importante como los correos de México. Imagínate, muy, muy bueno, ¿no? Y mira este cuadro, hermosísimo, muy hermoso. Todo el edificio, mira sus ventanas, el techo, hasta el piso. La gente va ahí por eso para pegar fotos, para descubrir el lugar. Sí, porque de hecho está increíble. Si tú nunca has ido, te lo recomiendo así muchísimo ir a conocer. Es muy importante que tú
encuentres nuevos lugares si vives en la Ciudad de México, ¿no? O si no, que encuentres nuevos lugares para ir, para conocer en tu ciudad natal también, en la ciudad donde tú vives, donde tú estás actualmente. Es sin duda muy interesante. Mira los postales antiguos. Leí muchos de estos postales, no leí todos, pero leí muchos. Es un edificio muy hermoso por fuera y por adentro aún así. Te recomiendo muchísimo entrar y disfrutar ese gran paisaje. Si no has suscrito a mi canal, amigos, suscríbete y deja tu like, deja tus comentarios en este video. Quiero saber qué piensas. Un gran beso y hasta la próxima.